a todos en esta preciosa hora. Gloria a Jesús, mediodía, bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los trabajadores, amén, los mercaderes. Dios bendiga a todos los que entran y salen en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús, este rinconcito se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Así que el mejor negocio del mundo es el evangelio, amén. Te puede poner un negocio y hacerse multimillonario, amén, pero todo eso se queda aquí. Amén. La gente pone de loco a los evangélicos, pero yo digo, qué loco más inteligentes son los evangélicos. Amén. Porque negociaron los pasajeros por lo eterno. Dejaron lo que pasa, lo que perece, para ganarse lo eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que respondemos al nombre de Ramón Zapata. Amén. Somos el pastor de la iglesia, la promesa de Dios cumplida allá en Baní. Calle respaldo la restauración, amén, del abajo del play, ahí estamos trabajando en el Señor, al junto de esos guerreros que están aquí, gloria a Dios por siempre, nuestra hermana Erika, nuestra hermana Geli, nuestro hermano Francisco, que el que está pastoreando nuestra iglesia, pero nos unimos también en este pleito. Bendito sea el nombre de Jesús, a su nombre, amén. Vamos a darle dos o tres vueltas a un coro en esta hora, gloria a Dios por siempre, amén. Acompañen ahí los músicos, gloria a Jesús. Vamos a cantar este coro que dice, gloria a Jesús, corre amigo, Jesús te está llamando, amén. Ya que estamos aquí porque hay almas que rescatar, amén. Gloria a Jesús, nosotros ya estamos seguros, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero hay gente que todavía necesita ser rescatado de su vana manera de vivir, venir a los pies de Cristo para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Dios bendiga a los pastores locales, los líderes de este lugar, amén. Dios bendiga a los que vienen a respaldar esta actividad, el adorador. Dios bendiga ese adorador que estuvo adorando aquí ahorita, bendito sea el nombre de Dios, un amor excelente, hermano, amén. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre, dice, sentía la presencia de Dios cuando este muchacho estaba adorando igual que la joven. A su nombre, nombre a Dios. Corre amigo, Jesús te está llamando. Corre amigo, Jesús te está llamando. Corre, avanza, yeah.
Biblia se está cumpliendo. Ven, allá hay mucha gente que cuando está pasando algo que dice la Biblia, pastor, el baño dice el jalón, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Mira, la Biblia está hablando de guerra, pestilencia, está hablando de muerte, está hablando de Dios. Claro, la Biblia dice todo eso, pero dice más para bajito también, cuando ustedes vean toda esta cosa, el guío levantó vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, que son señales, amén. Te digo que estas son las alarmas raras. Nadie compra una alarma, amén, y la pone en su casa para decir, yo tengo una alarma, sino para cuando suene, activar, saber qué está pasando. Entonces las alarmas están sonando, la gente, perdón, están sonando las alarmas, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, pero sacúdete, levántate, Dios te está avisando que viene el camino a su nombre. Amén, Dios le bendiga a la persona que contó una